En nombre de la institucionalidad, de la ciudad de Marinilla, de las instituciones, de la ciudadanía en general, queremos transmitir un saludo afectuoso, de solidaridad, de acompañamiento a la familia del doctor Andrés Uriel Gallego Henao, nuestro paisano, nuestro amigo, un hombre ilustre, un ser inteligente, un ser humano en toda su dimensión, con una capacidad prospectiva, con una visión de futuro extraordinaria, no solamente en su servicio a nuestra hidalga ciudad de Marinilla, en calidad de concejal y en todas las juntas de las cuales hizo parte, sino además en el departamento de Antioquia, con todos los proyectos que visionó desde la Secretaría de Infraestructura del departamento de Antioquia, y ni qué decir de la gran apuesta de infraestructura en todos los niveles que desde el Ministerio de Transporte tuvo la oportunidad durante 8 años de visualizar, de visionar. Un hombre inteligente, un maestro en toda su dimensión, un ejemplo, una vida contemplativa, un hombre leal, honesto, transparente, un ejemplo, un modelo para Antioquia, un orgullo de Marinilla al servicio del país. Nos da mucha alegría saber qué significó para nosotros, pero sobre todo qué significa para las generaciones presentes y futuro la vida de un hombre que en la figura del doctor Andrés Uriel Gallego Henao guarda perenne gratitud y un sentimiento de recordación infinito. Nuestro saludo y afecto en nombre de Marinilla a su familia y a él. Dios lo tenga gozando de su plenitud eterna. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Tertuleando Magazine TV, un encuentro más con la vida y la cultura de los pueblos. El día de hoy los saludo desde el Parque Principal de Marinilla en la celebración del Día del Niño. Hoy todo está dispuesto para que los niños pasen una tarde agradable y maravillosa, llena de magia, mimos, magos, luces, colores y muchas, muchas sonrisas y alegrías. Los invito para que sigan con nosotros y no se desconecten. Romance se entreteje con las cuerdas de una guitarra. Cuando el encanto de la tierra se acuna apasionadamente en los relatos y dichos de un trovador.
cuando la cultura se hace fiesta en la cotidianidad fecunda de personas y grupos que vibran con la belleza de nuestros paisajes, con la pujanza de nuestras gentes y con la resiedumbre de nuestra raza, allí está Tertuliano, para construir sinfonías de amor y epopeyas de esperanza a nuestra cultura y a nuestra gente del oriente antioqueño. Patria. Tertuliando es información, cultura y entretenimiento. No te lo pierdas a través de este canal. Marinilla vivió una Semana Santa llena de cultura, arte y religiosidad, y por supuesto el programa Tertuliando estuvo presente en los eventos más importantes. Uno de ellos fue los conciertos de música religiosa que se llevaron a cabo durante toda la semana en la Capilla de Jesús Nazareno, las exposiciones de arte e imaginería religiosa y, por supuesto, las procesiones y ceremonias que se llevaron a cabo para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los invito para que vean cómo se vivió la Semana Santa en Marinilla.
con el sabor de mi pueblo y patria noble forjando, llega a todos los hogares el magazín tertuleando. Qué linda mi región paisa, de paisajes pintorescos, raza pujante y amable, de talentos gigantescos. Tertuleando es tu programa turístico y cultural, del folclore un anagrama poético y musical. Un hecho muy importante, Jenny, es que Tertuleando están los eventos, todos los del Oriente Antioqueño. Esta semana, en la Semana Santa, mucho testimonio, como ustedes acaban de apreciar, cosas bonitas. Pero quiero contarte también algo muy importante. Es que tuvimos la triste noticia de la muerte de un líder que era para Marinilla, el exministro Andrés Uriel Gallego. Sí, Pedro, el exministro Andrés Uriel Gallego fue un personaje bastante importante para el municipio de Marinilla. Y a propósito de esto, el programa Tertuleando tuvo la oportunidad de conversar con él un Viernes Santo, fecha importantísima para ella, que era casi una devoción. Exacto, él no se perdía ningún Viernes Santo. Es más, usted lo veía cargando el paso del Nazareno. Para él eso significaba todo. Y hablar con él sobre eso, se lo expresaba de muchas maneras, donde denotaba su religiosidad. Pero mira, fue agradable ese día, esa entrevista. Inicialmente le preguntamos de la infancia, cómo era Marinilla, cómo era su infancia aquí en Marinilla, y qué entrevista tan agradable. Para recordarlo y como un homenaje bien lindo, Tertuleando les va a mostrar aparte de esa entrevista. Mírenla ustedes. Cuando estaba de niño, las calles eran en tierra, había muy pocos andenes de concreto, los caminos reales eran barriales, esto era lleno de potreros, de guayabales, agrios, la quebrada parecía el Cauca, todavía había muchos pájaros, y aquí se la pasaba uno entre el estudio, el juego, los paseos, las diversiones, las escasas noticias, y sí, como todo niño rapaz de estos de los pueblos antiguos, así transcurrió mi niñez. En el campo, en la ciudad, poco íbamos a Medellín. En Medellín a los niños nos asustaban los avisos de neón. Cuando ya empezaba a caer la noche, ya uno se llenaba de nervios por la ciudad. Te cuento que la primera vez que vi a Medellín para mí fue muy impresionante. Lo vi a la madrugada, al anca del caballo de mi papá bajando por el camino real a la feria. Y desde arriba de Santa Elena, en las vueltas del violín, alcanzaba ese Medellín y eso era como un sueño. Una ciudad inmensa, llena de luces y una ciudad bellísima, eso era como una ilusión. La formación de la escuela era sumamente buena. Los maestros eran de un gran compromiso, de una gran formación, y era una formación integral, una formación académica, formación intelectual, formación moral, formación deportiva, formación en valores cívicos. Recuerdo mucho que hacían mucho hincapié en la historia. Usted va a las escuelas rurales y en las paredes de todos los salones usted encontraba retratos de los próceres, encontraba los retratos de personas ilustres de Antioquia. Recuerdo aquí en la escuela de niños que sobresalía el retrato de Tomás Carrasquilla, el retrato de Marco Fidel Suárez como literatos. La formación era muy bella, muy integral. Dentro de condiciones de pobreza que era frecuente aquí, pero dentro de la pobreza eran pocas las necesidades porque las comunicaciones eran escasas. De pequeñito en la escuela, yo de noche era citador del teléfono, porque había un solo teléfono, había el teléfono de la central, había un teléfono en la parroquia, un teléfono en el convento y en el colegio. Lo demás tenía que ser a través de la central. Y yo después del rezo, que todos íbamos al rezo que era a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche empezaba a citar hasta las 9 y media. Me ganó un poco de plata y la ahorraba. Tenía negocio de gallinas. Y después
me fui para el seminario de Sonsón interno. Fue una vida muy plácida de seminarista. Y vine a rematar los estudios aquí en el colegio. Terminé el bachillerato aquí en el San José. Los deportes en el San José, la cancha era fabulosa. No había escenarios deportivos, eran muy escasos. Había la Manga de los Pinos, que era particular. Estaba la de la escuela industrial, que Tirso nos sacaba a pedradas. Estaba el del colegio, que lo cercaban y había que brincarse los alambrados. Una cosa muy particular era que aquí nadie sembraba frutas. Entonces las frutas o eran el domingo o robadas. Era famoso el guayado de las ánimas de la señorita del Carmen. Eran famosos los nísperos japoneses del colegio. Eran famosos los duraznos de don Rafael Ramírez. Y los naranjales ya en los campos. Y los guayabales en los potreros. Esa era la vida de las niñas y la juventud. Era una vida apacible. La luz eléctrica era muy deficiente. Había que complementar con velas para leer. Desde pequeñitico, yo aprendí a leer antes de llegar a la escuela y hacía cualquier tipo de operación antes de llegar a la escuela. Operaciones de varias cifras. Era muy famoso en mi cuadra. Y adquirí la costumbre de leer. Y en mi casa, como nos trasnochábamos leyendo, había un problema siempre con mi papá y mi mamá por ese tema de la lectura, porque nos trasnochábamos. Y desde eso hasta los días presentes siempre me trasnocho leyendo, todos los días. Se me volvió una costumbre. Para generar la vida de pueblo, de esa época era una vida absolutamente espectacular, pero era una vida pasible. No el tema hoy que siempre se ve discordia, se ve angustia de la juventud, se ve incertidumbre. Se ven unos niveles de información mucho mayores que en esa época. Se ve desarrollo de la inteligencia superior a esa época. Sean mejores oportunidades de estudio. En esa época no había oportunidad de estudio por encima del colegio cercano y entonces uno tenía que irse, emigrar a la gran ciudad.
cuando el romance se entreteje con las cuerdas de una guitarra. Cuando el encanto de la tierra se acuna apasionadamente en los relatos y dichos de un trovador. Cuando la cultura se hace fiesta en la cotidianidad fecunda de personas y grupos que vibran con la belleza de nuestros paisajes, con la pujanza de nuestras gentes y con la resiedumbre de nuestra raza, allí está Tertuliano, para construir sinfonías de amor y epopeyas de esperanza a nuestra cultura y a nuestra gente del oriente antioqueño. Patria. Tertuliando es información, cultura y entretenimiento. No te lo pierdas a través de este canal. ¿Qué tal, amigos? Los invito para que vean el programa Tertuliando. Soy Luis Fernando Orozco, encargado o administrador de Finca Recreativa El Encanto. Estamos invitando a todos los que ven este programa para que nos visiten y disfruten del mundo acuático, de los peces, de la naturaleza, de este bello lugar para disfrutar en familia. En esta ocasión vengo a hablarles de la piraña. La piraña es original, no sé si es de Colombia, pero sí sé que es de Centroamérica. Ella es muy, muy original del Amazonas. Y después del Amazonas, ella fue cogiendo los demás ríos como el Orinoco y todos los afluentes que le caen al río Amazonas, y entonces todo esto en los llanos está plagado de este animal. La piraña, tengo conocimiento que tiene un crecimiento máximo de unas 3 libras, no es muy grande. ¿Por qué ha causado muertes y hay tantos mitos y películas acerca de esta especie? No es que una sola lo vaya a matar a uno, sino que son grandes cardumen, grandes cantidades, se mantienen muy hambriadas porque son animales que consumen mucho, comen mucho. Entonces, cuando una persona, un animal cae al agua, todas se comen de a bocadito. Entonces, como son miles, inmediatamente exterminan y acaban con una res o sea una persona que caiga al agua. La Caribius o Caribe, como le dicen en los llanos, la Caribe es de consumo, allá la consumen mucho. Ella es prima de la cachama y es muy buena para comer. Ella es 100% carnívora, come peces vivos, como también ataca la carroña o la carne muerta. Me cuentan que en los llanos uno de los problemas para transportar el ganado es la piraña y las anguilas eléctricas. Entonces, ¿qué hacen los nativos de esta región? Mandan un caballo viejo como señuelo adelante, le pican los pies porque ya el caballo no le sirve para nada a ellos, y entonces las pirañas, cuando sienten, huelen, perciben sangre, atacan de inmediato. Las anguilas eléctricas rozan la bestia, con su energía la derriban y la piraña se la comen. ¿Con qué fin? De poder pasar el hato de ganado por otro sector y así no perder reses de primera clase. Entonces, es lo que les puedo contar así de la piraña. Sé que en el mundo existen 4 clases. Esta piraña Caribe o la piraña roja, que es la que les estoy mostrando, es la más agresiva del mundo. La reproducción, no se ha sabido que fuera de los llanos o del Amazonas se reproduzca. No sé qué tiene, pero ella necesita de estas aguas, de este clima y de esta hábitat para poderse reproducir. Se reproduce similar a la cachama. Ellas se aparean y desovan, y en un rinconcito hacen los huevitos y ahí van eclosionando. Traer una cantidad de pirañas a un lugar de estos, por algún accidente puedan caer a un río o al río Calderas, que es tan bonito, estos animales se llegan a reproducir y son tan agresivos que puedan
pueden llegar a acabar con la especie existente que haya. Entonces yo traer varias pirañas o otros animales que no son de esta región, de esta cuenca, sería pues algo irresponsable. Entonces por eso tengo una de cada especie, que si por algún accidente llega a caer a un río de estos, pues no tendrá forma de reproducirse. Entonces por ese lado yo soy muy responsable en conservar y cuidar la naturaleza o no llegar de pronto a futuro causar un desastre natural. La cultura tiene sabor más auténtico. Allí la vida y los personajes de nuestra tierra tienen ese toque paisa tan nuestro. Por medio de él usted conoce más sus raíces, se enamora más de su terruño y construye patria. Tertuleando, enaltece el alma de los pueblos antioqueños. Pedro, y admirados con la memoria que tenía el exministro Andrés Uribe Gallego para recordar cada uno de los lugares y las casas del pueblo, además todos los personajes. Él era capaz de pintarle a ustedes, y en la entrevista lo ven ustedes, hablaba de la casa de tal color y el sitio donde estaba, e inclusive decía el dueño, la persona que vivía allá. Había otra cosa particular, y es que él nos cuenta la gente que ha ido a visitarlo, que había ido a visitarlo, que en su cuarto tenía muchas imágenes religiosas, bastantes imágenes religiosas, entre ellas muchas vírgenes. Él nos explica que hay una, sobre todo la milagrosa es la Virgen, que es su devoción, y nos explica por qué. Son tantas cosas. Es más, cuando habla del pueblo, habla de Marinilla, del Oriente, y de su trabajo como ministro, él demuestra ese cariño por toda Colombia, por el desarrollo de toda Colombia, y sobre todo habla de Marinilla, y del Oriente Antioqueño como una región que debe planificarse bien.
Él dice, qué lástima que se siga con tan mala planeación, que si no se ponen las pilas, como dice él, va a terminar esta región llena de casas, pero sin un orden lógico. Precisamente esta entrevista que logramos en vida con el ministro Andrés Uriel Gallego, vea, sean testigos usted mismo de ella. Entonces, las virgencitas que yo tengo allá, las tengo por veneración y también por testimonio. Yo creo en lo que tengo allá y para mí es parte de mi vida. Entonces no tengo por qué ocultarlo. Son de mi autenticidad y de mi fe, de mis convicciones, y me siento muy orgulloso. ¿Y cuál es la que más quiero? Es como cuando a su mamacita le toman fotografías, 20 fotos, es la misma, pero con distintos vestidos y peinados y maquillaje y circunstancias, es la misma. Particularmente tengo tendencia a ser más hincha de la Milagrosa. Cuando el romance se entreteje con las cuerdas de una guitarra. Cuando el encanto de la tierra se acuna apasionadamente en los relatos y dichos de un trovador. Cuando la cultura se hace fiesta en la cotidianidad fecunda de personas y grupos que vibran con la belleza de nuestros paisajes, con la pujanza de nuestras gentes y con la resiedumbre de nuestra raza. Allí está Tertuliano, para construir sinfonías de amor y epopeyas de esperanza a nuestra cultura y a nuestra gente del oriente antioqueño. Con el sabor de mi pueblo y patria noble forjando, llega a todos los hogares el magazín tertuleando. Qué linda mi región paisa, de paisajes pintorescos,
raza pujante y amable, de talentos gigantescos. Tertuliano es un programa turístico y cultural, del folclore un anagrama poético y musical. Más auténtico. Allí la vida y los personajes de nuestra tierra tienen ese toque paisa tan nuestro. Por medio de él usted conoce más sus raíces, se enamora más de su terruño y construye patria. Tertuleando, enaltece el alma de los pueblos antioqueños. Thank you.
Hola amigos, yo soy Sara Daniela Arbeláez y los invito a que conozcan un poco más de la vida y la cultura de los pueblos del Oriente Antioqueño. El programa Tertuleando asiste hoy a la inauguración de la exposición del maestro de artes plásticas Jesús Alberto Arbeláez Arce, Jalar. Mea culpa, no disculpa. Como es tradición en el municipio de Marinilla, no solamente nos convoca el fervor alrededor de la Semana Santa, sino que ya hace 7 años, con la institucionalidad, las corporaciones, agentes culturales y artistas, se viene promocionando y proyectando a nuestros artistas locales en las artes plásticas. Trayectoria en el campo artístico y su obra se refleja en el surrealismo. Él ha participado en diferentes exposiciones con amplio reconocimiento. Hay aquí un cuadro muy impactante donde es como la piedad colombiana y es como Colombia desgarrada y desfalleciendo, ¿cierto? Y digamos que el país, el departamento, el municipio a veces atraviesa crisis muy fuertes. Y todos nos vamos viendo insensibles y vamos viendo como muy común todo. Bueno, Marinilla es muy rica en Semana Santa, en cultura. Miren la exposición, exposiciones, festival de música, todo lo religioso. Pueden encontrar tranquilidad, tenemos un esquema de seguridad para que la gente venga y disfrute. Entonces, a los marinillos y a quienes nos visitan, bienvenidos a Marinilla y que se la disfruten toda, en toda, digamos, la espiritualidad que requiere la Semana Santa. Aparte de que es muy agradable y emotivo, a simple vista me parece que es algo tangible a cualquier capacidad humana de reflexión y es un motivo más para llenarnos de investigación o llenarnos de inquietud frente a la magnitud del problema que nos acecha
a la pocos recursos que el pueblo tiene para esbozar el verdadero y contundente remedio para superarlo. Un arte subjetivo, pero más extraño que subjetivo, porque ya no es tan subjetivo, se hace transparente en las imágenes de ese arte enriquecido, tal vez de color, dolor e imagen. Siempre me ha impresionado lo que fue la obra de Jesucristo. Me gustó mucho la obra donde está plasmado en un tronco que se hizo naturalmente, se tomó parte de la naturaleza y se transformó en una obra artística. Me pareció muy bacana esa obra. Esta exposición estará abierta al público durante toda la Semana Santa en la Casa Pan y Vida, en el municipio de Marinilla y en el Centro Comercial San Nicolás en Río Negro. Cuando el romance se entreteje con las cuerdas de una guitarra. Cuando el encanto de la tierra se acuna apasionadamente en los relatos y dichos de un trovador. Cuando la cultura se hace fiesta en la cotidianidad fecunda de personas y grupos que vibran con la belleza de nuestros paisajes, con la pujanza de nuestras gentes y con la resiedumbre de nuestra raza. Allí está Tertuliano, para construir sinfonías de amor y epopeyas de esperanza a nuestra cultura y a nuestra gente del oriente antioqueño. Bueno, Jenny, conociendo esa parte de la vida del ministro, uno se admira y recuerda que la gente anteriormente era una familia que todos trabajaban. No es como ahora que se pierde tanto el tiempo. El niño hacía alguna cosa. Vea, él fue ayudante del telegrafista. Él era el que citaba a la gente allá apuntándole las cartas. Él era todo un personaje que recorría el pueblo y jugaba y tuvo también sus travesuras. De verdad que hay cantidad de cosas de él nos está contando. Así es, Pedro. Nos cuenta que era un niño muy travieso y hacía cualquier hazaña para conseguir dinero. Fue hasta negociante de gallinas. De gallinas. Y también deportista, un personaje en el pueblo Marinilla, lo conocieron mucho. La familia, el hermano de él, lo conocían como Tutús. Y él también retomó esa parte porque también era buen jugador. Aun cuando él reconoce que no era el buen jugador, que el jugador era el hermano. Pero lo que hace énfasis era lo peleón que era increíble para pelear, ¿no? Bueno, sí, nos cuenta que era peleoncito, pero sin duda alguna un deportista destacado. Y además les gustaba jalarse las fruticas por ahí, las travesuras de niño, era como ir a coger las frutas de algunos árboles, muy poquitos, porque él dice mismo, nos cuenta que en Marinilla no, nunca se cultivó mucho la fruta, eran pocos los árboles, entonces ir a ganárselas para ir a cogerla era también algo como agradable. Y bueno, todo eso lo van a ver ustedes, diviértanse también porque es muy agradable esta entrevista con el ministro Uriel. Yo tengo un recuerdo grande del deporte Marinilla y creo que usted sabe para dónde voy. Cuando yo hablo de una familia Tutús, ¿usted tiene que ver con la familia? Sí, yo soy de la familia. Lo que pasa es que yo jugaba mucho, pero era muy, muy arisco, muy rebelde, ¿cómo se dice? Cerrero. Entonces yo perjudicaba a la familia jugando porque cada partido era una pelea. Entonces unas veces arrastraba al árbitro, otras a un centro delantero. Entonces preferí dejar de jugar para no tener conflictos. ¿Siempre he cambiado o no? Has cambiado bastante, ministro. Ministro, pero de todas maneras... Por allá Oscar David Gómez, que es muy famoso en Bogotá porque es un gran y prestigioso abogado, le preguntaba una vez, le dijo don Jaime... Le dijo, bueno, ¿y usted cuándo conoció al ministro? Le preguntaron, que quede aquí en tertulia. Le preguntaron a los periodistas de Bogotá. Dijo, no, yo el primer recuerdo que tengo era que mi papá tenía una cantina y yo me acuerdo que él se daba machete con los campesinos allá. Y le dije, Oscar David, por Dios, ¿vos me vas a hacer echar de aquí? Y sí, la vida lo cambia uno. Por fortuna, la vida tiene de belleza, de virtudes que uno cambia. El que permanece estático
es poco humano. Lo que más enseña es la edad, porque erudición es leer uno mucho, estudiar mucho, pero sabiduría es acumular experiencias propias y ajenas. Por eso solo se adquiere la sabiduría cuando se llega a los 200 años. Ha habido muy pocos sabios hasta ahora. Yo voy a llegar allá. Ministro, vamos a avanzar un poquito. Sobre todo, ¿dónde empieza usted entonces por interesarse por la política? Usted no está siendo político tremendo. Hombre, aquí en Marinilla no hay nadie que no sea político. Todos son políticos, todos. Desde el vientre materno. Y rivalizados. No, a mí me ha gustado. Es que a todos nos gusta la política, pero la política tiene muchas manifestaciones y muchas tendencias. En mi familia les ha gustado la política desde las tías y los tíos, que eran laureanistas, mi papá que era Rojas Pinillista, otros que eran ospinistas, pero siempre aquí dentro del Partido Conservador. A mí me gustaba más el Partido Liberal. Pero entonces el contrario, porque Marinilla era muy conservadora, o siempre fue muy conservadora. Mucho, sí, desde siempre, desde la época casi del padre Jorge Ramón de Posada. Y se afianzó mucho a mediados del siglo XIX, cuando ya empiezan los partidos y dicen, pero uno de los fundadores del Partido Liberal era un marinillo notabilísimo. Aquí no había pues como mucha diferencia entre liberales y conservadores, antes era como una hermandad rebelde. Eso era difícil cuando era la época de la violencia, que desde la mosca para acá era obligatorio ser conservador y la mosca para allá, y desde Cimarronas para allá obligatorio ser liberal. María ha cambiado mucho. ¿Qué cosas usted hubiera querido que hubieran quedado quietas, que no hubieran cambiado? Yo hubiera querido que Marinilla se detuviera por allá en 1950, más o menos, en temas que tiene que ver con la tipología de la estructura del pueblo, de las casas, de los aleros, del número de habitantes, que estuviera en lo de hoy en términos de progreso, pero que se hubiera quedado en las costumbres de esos años, en la vida pastoril, provinciana, y en el clima de esa época, en los aleros, en las casas de tapia, en las puertas y ventanas de madera. En nombre de la institucionalidad de la ciudad de Marinilla, de las instituciones, de la ciudadanía en general, queremos transmitir un saludo afectuoso de solidaridad, de acompañamiento a la familia del doctor Andrés Uriel Gallego Henao, nuestro paisano, nuestro amigo, un hombre ilustre, un ser inteligente, un ser humano en toda su dimensión, con una capacidad prospectiva, con una visión de futuro extraordinaria, no solamente en su servicio a nuestra hidalga ciudad de Marinilla, en calidad de concejal y en todas las juntas de las cuales hizo parte, sino además en el departamento de Antioquia, con todos los proyectos que visionó desde la Secretaría de Infraestructura del departamento de Antioquia, y ni qué decir de la gran apuesta de infraestructura en todos los niveles que desde el Ministerio de Transporte tuvo la oportunidad durante 8 años de visualizar, de visionar. Un hombre inteligente, un maestro en toda su dimensión, un ejemplo, una vida contemplativa, un hombre leal, honesto, transparente, un ejemplo, un modelo para Antioquia, un orgullo de Marinilla al servicio del país. Nos da mucha alegría saber qué significó para nosotros, pero sobre todo qué significa para las generaciones presentes y futuro la vida de un hombre que en la figura del doctor Andrés Uriel Gallego Henao guarda perenne gratitud y un sentimiento de recordación infinito. Nuestro saludo y afecto en nombre de Marinilla a su familia y a él. Dios lo tenga gozando de su plenitud eterna.
Hasta aquí un momento más con la vida y la cultura de los pueblos. Los invitamos para que vean nuestros videos e interactúen con nosotros en www.tertuliandotv.net. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.